8 de la mañana con 12 minutos, es momento de conocer el pronóstico del clima para hoy en el estado de Tlaxcala, donde tendremos un ambiente templado la mayor parte del día y también tendremos calor después del mediodía, ya que tendremos algunos despejados importantes. El cielo estará mayormente cubierto por la mañana y también por la tarde. El termómetro marcará una máxima de 23 grados, mínima de 10 grados centígrados. El cielo estará mayormente soleado y despejado, nublados importantes principalmente al norte de la entidad, en los municipios de Tlaxco, Atlangatepec, Emiliano Zapata y la región. El cielo estará medio nublado con potencial de lluvias y con intervalos de chubascos principalmente en la tarde, una máxima de 19, mínima de 8 grados centígrados, algunos bancos de niebla matutinos en esta región. En la zona de Calpulalpan y los municipios cercanos, el cielo estará mayormente despejado y soleado con una máxima de los 22 hasta los 24 grados, mínima de 8 grados centígrados para esta región. Aquí en el centro de nuestro estado, en nuestra capital de Tlaxcala y en el municipio de Apizaco y la zona conurbada, el cielo estará mayormente despejado, algunos nublados importantes por la mañana y después de la tarde. Atención, en Apizaco se esperan lluvias puntuales por la tarde con intervalos de chubascos, máxima de 24 a 26, mínima de 10 grados centígrados. Al oriente de nuestro estado se repite la tendencia en Huamantla, El Carmen, Tequexquitla, Coapiaxtla y la región. El cielo estará medio nublado, hay potencial de lluvias por la tarde principalmente en Huamantla, en El Carmen y Coapiaxtla. El cielo permanecerá la mayor parte del día cubierto, una máxima de 21, mínima de 8 grados en esta región. Al sur de nuestro estado, en Ixtacuixtla, Zacatel, San Pablo del Monte, el cielo también estará medio nublado, algunos despejados importantes por el mediodía. Se esperan lluvias en San Pablo del Monte, una máxima de 23, mínima de 10 grados. Salga prevenido por la tarde principalmente, que es donde se presentarán las precipitaciones en nuestro estado. Les recuerdo mis redes sociales en Twitter, @aysordaz, donde todo el día estaremos dando actualizaciones del estado del tiempo para este miércoles, y también recordarle principalmente cuando hay lluvia, el pavimento se moja, reduzca la velocidad, evite distracciones, use el cinturón de seguridad, bájale dos rayitas. 8:15, vamos a hacer una breve pausa y continuamos.